Señorías, a todo esto se le llama reparto y control partitocrático. Así de simple, y no hay darle muchas más vueltas. Señorías del PP y señorías del Partido Socialista, el pacto realizado entre ustedes, aunque quieran justificarlo por algún modo, consolida una forma de elección de vocales notoriamente politizada. Pacto que traslada a la ciudadanía un mensaje claro y conciso, y es que los partidos políticos se aferran a las cuotas de poder. Lo que provoca que la ciudadanía perciba una falta de imparcialidad, así como de independencia. Señorías, les recuerdo que de forma simultánea a este pacto se comprometieron a reformar el sistema de elección de los vocales para así poder, según ustedes y quedando bien ante la ciudadanía, despolitizar la justicia. Toda esta puesta en escena, junto con sus respectivas terminales mediáticas, nos la vendieron como un gran éxito de pantalla. Sin embargo, horas más tarde, se bajó el telón. Desde las filas socialistas manifestaron que se trataba de una propuesta no vinculante. El sanchismo, de nuevo, puede tener escondido un as en la manga para dejar al segundón fuera del guión. Ustedes, señorías del Partido Popular, están durmiendo con su enemigo. ¿Y qué me dicen de las puertas giratorias? Estas hay que eliminarlas, y para ello es necesario dotar de neutralidad y de imparcialidad a las instituciones. Señorías, ¿se acuerda lo que ocurrió respecto al Ministerio Fiscal? Su imagen quedó muy dañada con el nombramiento de Dolores Delgado y por las palabras de Sánchez sobre ¿y la Fiscalía de quién depende? Del Gobierno, pues eso. ¿Qué imagen corrupta, repugnante y nefasta, teniendo como resultado la voladura de la independencia del Ministerio Fiscal? ¿Qué pasaría si no se llegase a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Sería un gran problema, ¿verdad? Porque lo lógico hubiese sido, antes de renovar el Consejo General del Poder Judicial, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque de esta manera se cumplirían por los parámetros de independencia judicial. Toda la performance que realizado la semana pasada en el Pleno fue un auténtico paripé y un sinsentido.